Buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a las asociaciones de estudiantes colombianos de MIT, Harvard, BU y el grupo latinoamericano del Fletcher School de Tufts University. Este panel se funda en la idea de que los colombianos enfrentamos un momento decisivo. Independientemente del resultado de las negociaciones en La Habana, actualmente existe un gran número de actores del conflicto que buscan reintegrarse a la sociedad civil. La reintegración de cada uno de ellos implica un proceso de aceptación y reconciliación de los colombianos con su historia. Al adoptar como nuestras las historias de los desmovilizados, reconocemos la complejidad y las múltiples dimensiones del conflicto en que hemos estado sumidos por tantos años. Otras naciones que han hecho transición desde la violencia hacia la paz y la democracia han reconocido la reconciliación y la aceptación de la diversidad de historias que conforman la biografía nacional como un paso importante para la formación de una democracia sana y estable. Por esta razón, consideramos fundamental la creación de espacios donde se escuche a los que consideramos victimarios y se abra la posibilidad de entenderlos como agentes racionales y morales que han tomado decisiones en medio de un contexto de pobreza, violencia y desprotección del Estado, algunas de ellas deliberadas y otras no. Este panel busca abrir un espacio para estos procesos de reconciliación al expandir nuestra percepción de agentes humanos que han participado en el conflicto. Es una invitación a escuchar activamente algunas narrativas del conflicto que vienen desde lugares que no son desconocidos. Para extender esta invitación, hemos traído a tres personas que tienen experiencia directa con procesos de reintegración y reconciliación. Fidelis Magalhaes, actual asesor político del presidente de Timor-Leste, quien estuvo encargado de monitorear la Comisión de Recepción, Verdad y Reconciliación en su país. Regis Ortiz, actual promotor de reintegración con la Agencia Colombiana para la Reintegración. Y Joshua Mitrotti, actual director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, que nos va a acompañar virtualmente por Skype. Después de la intervención de Fidelis Magalhaes, abriremos el espacio para una dinámica en la cual le pediremos a la audiencia que delibere acerca de una decisión difícil en un momento particular dentro del conflicto que les brindaremos por escrito. Les pediremos que debatan 10 minutos con la gente que está a su alrededor acerca de la decisión que tomarían en esta situación. Al finalizar el periodo de deliberación, les pediremos que compartan los resultados de la discusión con el resto de la audiencia. Después de algunos minutos de discusión, pasaremos a la intervención de Regis Ortiz y Joshua Mitrotti. Por favor, démosles la bienvenida a Fidelis. Toughest decision would be either to sit down or to stand up. But I think I'll just stand up so I can see. Yeah? Well, it is better for me to stand up or use this microphone. When I first was invited by Diana and by the organizing committee, I was first thrilled and confused. And the first confusion was, why me? And how confusing would it be that a person from a country that perhaps the audience does not know much about would come and talk about something or anything at all at a Colombian conference? But I then thought that as much as the struggles in the world have become internationalized, the solutions have often been internationalized as well. So this is a modest attempt to offer some experience that Timor-Leste, my country, East Timor, Timor-Leste, more precisely, has gone through. And then I'll go to the concluding points. So I will, first of all, I will share with you the brief history, because otherwise it will be completely disconnected from the audience. Pre-colonial, the Timorese, Timor-Leste, as you can see, it is located between Indonesia and Australia. It is colonized by Portugal around 1515 until 1975. And the Indonesian occupation
started in 1975 until 1999. The reason for the occupation was that they used the pretext of preventing the expansion of communism in Southeast Asia, as the leading nationalist party in Timor-Leste upon decolonization was a left-leaning party called Fretilin. So the US blessed the American or the Indonesian intervention. And it continued on until the referendum in 1999 under the auspices of the United Nations, and then the process of independence and transitional justice and state and nation building then took shape. So that is the person in the middle. His name is Nicolau Lobato. He was the first nationalist leader, educated at a seminary by the Jesuits. I think many can relate to that fact. And the Partido, the nationalist movement called Partido, called Fretilin, that is the Portuguese name for it, Frente Revolucionário do Timor-Leste Independente, Fretilin. Those who are familiar with the history of revolutions in the 70s shortly certainly would find certain commonalities with other experiences, for instance, in Mozambique and some other places too. So this is the person. His name is Xanana Guzmão. He was the he is currently still alive in Timor-Leste, but was the first president of independent Timor-Leste. In 1981, he was responsible for reorganizing the whole resistance towards independence. And he's the father of the of national reconciliation and national unity. And this person is called José Ramos Horta. He was the international spokesperson for the cause of the Timorese, and in 1996 he was awarded with another fellow countryman Nobel Peace Prize in 1996. And this guy is called Taur Matanruak. He is the current president of the country. He was the commander of the armed resistance of the guerrilla in Timor-Leste called Falentil. So this was this is the brief story. In 1981, Xanana assumed control. He was a centrist, and he reorganized the guerrilla after a total annihilations or destructions, and he established radical clandestinas, the clandestine networks in the villages and in towns, and he left the ideology and claimed to be non-partisan and approached the Catholic Church, and he formed Nucleus, Nurep, Caixas. These are the clandestine terms. In the villages to mobilize the people, and the resistance changed from a conventional struggle against the invading Indonesian force to become a guerrilla force, and it became an organized guerrilla force. The objective was to become a permanent pebble in the shoe, so constant harassment. And the Indonesians, many of them were trained here in the US. The TNI is the Indonesian Armed Forces. They launched the counterinsurgency with harsh retaliation. And that counterinsurgency had two components of winning the hearts and minds and harsh military hard power, where massacres, torture were common, and big operations where villages were just simply wiped out, and they were common. And they had this thing called Abri Masuk Desa in Indonesian, which was the military territorial expansion, where the military would go to places and they would introduce development programs and at the same time exert military control over the over the space, over the territory. And they also created a lot of paramilitaries that were used. And the paramilitaries were mostly drawn from many Timorese, so many villagers. And they used the paramilitaries to continue the violations, the violence, and intimidations. And the new Timorese generation was born, the new nationalists. They were mostly born under the occupation, or were born rightly before the slightly before the occupation. And they formed student movements, youth movements. And of them, there was this one famous student organization called Renetil. And then and there is another one called Sagrada Familia. Sagrada Familia was known to be the radical youth organization, which I was a member of. And
There was in 1991, there was a massacre where many young people were killed. So from there, from the initial, from the beginning until now, the story sounded so nice. So it is what most nationalists, historiographers would want. But history of resistance, is history of occupation, is more nuanced. The fact is that we dealt with a reality, a situation where there were so many traitors, many paramilitaries, many violations conducted by our side too, the independence movements, and there were a lot of purges and internal killing inside the resistance organization itself. So beyond the nationalist historiography, the history is more murky. So the resistance continued until 1999, and the UN, under the auspices of the United Nations Transitional Administration in Timor-Leste, established the UNTAET, established the administration, and then the independence was restored in 2002. So we became a recognized nation state in 2002. Now, how do we deal with the post-independence? So the question of justice and reconciliation became quite a pronounced, a difficult issue to handle. We then established a CAVR. It was called the Comissão Acolhimento, Verdade e Reconciliação. So Truth Reconciliation Commission. And it was tasked to investigate, to establish truth of what happened from 1974 until 99. And it was to focus on the victims. So it was to become an institution which was highly victim-centric, both in the establishment of truth and also in the reconciliation proceedings that were taking place. That initiative was meant to, that initiative involved around 1,400 community reconciliation processes, and that also involved listening and hearing to the narratives or the stories of about 8,000 victims. So it was an important reopening of the wound or a healing process for the nation. And the idea with the Timorese reconciliation process or transitional justice was that justice was divided into two. We had this category called the serious crimes and not so serious crimes. What it means that throughout the transitional justice process, there was no amnesty to be given. But for crimes that were not considered as serious, i.e., for instance, not involving raping or killing or committing mass gross atrocities, there is a process, a possibility for community reconciliation, where the perpetrator could go to the village, meet with the villages, with the victims, and express his responsibility, and there is a community healing process that happens. Then subsequent to it, there was another process of community ceremonies or reparation, where the person could contribute to rebuilding the community, etc. But the reparation or the acts could not be constitute another violation of human rights, i.e. the victim's rights or the perpetrator's rights should also be factored in. So the punishment could not involve another violation of rights. And then the process continued. And however, we were a poor country. And I think we were one of the poorest. When we became independent, about 80% of our infrastructures were completely destroyed, and the Indonesian government had left, but refused to bear any responsibility, and we had to deal with some perpetrators still in Indonesia, mostly Indonesian generals, and we had to deal with our own those who had collaborated with the Indonesians, but had not left the country, or had in a way returned, but then being stopped.
So the discussion continued, but in 2006 there was another crisis, which led to a near civil war situation. The crisis in 2006 had to do with the separation or an internal conflict within the armed forces and the police. But the culprit of that, the main reason for that was who fought more and who was a traitor and who was not. So the common accusations and a claim over the past role or past history was brought to fore. And many of them involved also victims now looking for the opportunity to hold some of the police officers accountable. The ugly truth was that when the UN came, they established a new police institution, and that police institution was consisted of those who were previously served under the Indonesian police. So they just simply formed a new police and brought these people in to serve. So. And then there was this national consensus dialogue. So then we had this national consensus dialogue, high-level national consensus dialogue on truth, justice, and reconciliation. This consensus dialogue, I led it. The purpose of the national consensus dialogue was to bring all the politicians, all the national leaders who were taking opportunity in 2006 to break the country and to gain political power through the conflict. I managed with a group of colleagues, and including this Norwegian friend, who was the Bishop of Oslo, the deputy, former deputy chairman of the Nobel Prize Committee. We joined this team, I led the team, and that was to bring all the leaders to sit down together and to address the recommendations that had been left off by the CAV, by the Truth and Reconciliation Commission. Many of the recommendations had been left and had not been implemented. So questions concerning reparation, concerning police reform, concerning victims, community reconciliation, access to education to the children of many combatants, and to separate what between the fighters and the victims. So this initiative was also successful partially because those of us who were involved were part of the youth movement. And we just took the opportunity to get them to sit down and stole the opportunity to lecture them. And it was quite good that we told them to for the interest of the nation, they had to sit down and they had to look forward and they had to handle their, overcome their differences. And at first it was very difficult, but we managed to get them to sit down together, and they produced a resolution. A resolution where they pledge to be sensitive to the concerns of the victims and not to politicize the past to the extent that it would become divisive. Then we have the reflections. So this is the ending of my talk today. I think there are some similarities that we can then further, we can discuss here in this venue. And there are some, of course, differences. I'll just go through one by one, and hopefully that there can be a little open for questions or ideas. First, the nature of conflict. The Timorese context, the nature of conflict involved both Timorese fighting each other, then an external force. And second, the drivers and the spoilers. The drivers for the conflicts were the different political parties, different political institutions, and foreign interests too. So one of the decisions, or one of the drivers for the decision to be taken, was not to be used as a pawn for geopolitics. Because we knew that we were too unimportant, but we were important in relation to Indonesia. So whenever the West would want us or Australia would need us, that would refer back to the past human rights violations only if that meets their interest.
So then we decided to advance with the reconciliation among Timorese and with the Indonesians in order to find a small foreign policy path which we could then follow, not to be used by either parties. So it was also a political strategic move. And the Timorese were fragmented. Like in many places, it was fragmented, but the fragmentation was not that polarized. You had parties involved, but then at the end it had acquired the nationalist and non-nationalist character. But we still had to go beyond that. And it was up to us to deconstruct that and to address the inner divisions inside our own institution, our own narrative, or the nationalist group. And the civil society and the church were generally very supportive, but the church was very strongly against amnesty. So there is no amnesty until now in the case of Timor. But the idea is then to close the door, to lock the key, but not to throw it away. So there is no trials. We close the door, but we don't throw the key away. So no amnesty had been given. But there is also no prosecution. So it's in a limbo. And the community initiatives then are kicking in. And the incentive for peace, so people saw peace as an opportunity, and the biggest symbolic reparation was through independence. So who would gain from peace? Either the youth or the parties involved, or who? So these are the questions that we continue to ask. And the neighboring countries, as I mentioned, the neighboring countries are there and are continuing or are going to play an important role. And their interests have to also be factored in, and we, in the process of justice or peace building, we have to understand what do they have, what stake do they have in the process. And then we have the question of justice at the end, and the question of justice, whether impunity, quasi-justice, or what? You'd certainly face so many people who are going to come and tell you that that impunity is bad, that there has to be a formal punishment in process, and that would make a lot of criticisms. But it all takes a leadership of our nation to think beyond what is immediate, and there it is a very difficult process to follow, but you'll have to think outside the box. You have to think for the interest of the nation as a whole in the long run. So this is at least what we have done. Thank you. Muchísimas gracias. La siguiente parte de la dinámica consiste en que ustedes lean el handout y con las personas que estén cerca a ustedes comenten las alternativas que se están presentando en el handout y luego en el grupo abierto nos digan, digamos entre todos, qué alternativas pensamos que podían tomarse, dadas las condiciones que ustedes pueden leer en esto. Entonces, ¿quién no tiene...?
ya es más. Just to repeat instructions in English, you should read the handout and think about the alternatives that you will have in that situation, to discuss it in your group and then to discuss it with the whole group. A todos los que nos están siguiendo en vivo, hay una copia en Twitter del documento. Por favor, copien y tuiteen a @ColombianConfer. Hay copia en inglés y en español y querríamos oír sus comentarios. Entonces, respondan a esos dos twitters. Gracias. For everybody who's following us at the live stream, there's a copy of the two documents, both in English and in Spanish. And please reply to those messages, and we would love to hear your comments through our Twitter feed, @ColombianConfer. Thank you. Tienen 2 minutos más para cerrar la discusión. 2 more minutes to close the discussion. Yeah.
Okay. Volvemos a la plenaria. Who wants to start just saying their like initial thoughts about what you will have done in this situation? I don't know if someone wants to start. Who's going to take the first shot? June, please. Okay, nosotras pensamos que sería mejor aceptar la oferta de ese otro país, que aunque hay riesgos y no hay garantías, con la carta tiene una posibilidad de asilo en otro país, creíble. Pues la verdad no llegamos a ninguna clase de consenso en esta área, pero como era de esperarse, pero una de las cuestiones es que si hubiera sido en los 60 o en los 70, en los orígenes de la guerrilla, las convicciones políticas y sociales del sujeto que se nos presenta en este caso, posiblemente sí se hubiera metido a las FARC, pero cuando la opción es en el 2000 o en el 2010 o en el 2012, las cartas que se preguntan son diferentes. Y la opción de irse para pedir asilo en otra parte no es garantizado. En Estados Unidos, si usted paga a la guerrilla y lo liberan, no es garantía de que le den asilo político. O sea que hay que considerar esos factores externos. Pues así como poniéndome en los zapatos de la persona de la historia, yo lo que haría es, pues obviamente desconfiaría un poco de la oferta de las FARC y trataría de desaparecerme en otra ciudad de Colombia con un familiar lejano de alguna forma que no me puedan encontrar, ¿no? Evidentemente no es una decisión fácil, pero es lo que... Hola. Ya. A nosotros estábamos discutiendo que en el caso sería importante, y lo que pasa con muchas víctimas es el reconocimiento de mecanismos de protección con otros organismos internacionales, organismos de derechos humanos, que son los más fáciles a veces para las víctimas o más asequibles. Y creo que ese desconocimiento es lo que a veces lleva a pensar que solamente el asilo o moverse a otro país o quizá cometer un error, que nos parece en este caso ir a uno de los grupos involucrados, tienen la mayoría de las personas. Sería esto, ¿no? Analizar en territorio cuáles son los mecanismos de protección y organismos nacionales o internacionales en un marco de derechos humanos trabajando. ¿Alguien más? ¿Someone else? ¿Hello? Sí. No, muchas veces lo que determina es la familia en realidad. Si, por ejemplo, la familia, si se fuera uno con el FARC, por ejemplo, si la familia queda expuesta al hecho de que uno está ya radicalizado y está expuesta al peligro que puede contraer eso, entonces, lamentablemente, eso se toma en consideración. Si se decide negociar con el FARC de traer a la familia entera a esa zona, entonces está bien. De otra forma, no queda otra alternativa desde el punto de vista mío. Yo pasé por esa situación, eso lo claro, de irse del país, en un sentido para proteger la familia. Bueno, y ahora con todos ustedes, Regis Ortiz Rojas. Muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad, profundamente agradecido con los organizadores del evento, con la Asociación de Colombianos en Harvard. No se imaginan lo significativo que es esta oportunidad de poder hoy
hablarles a todos ustedes. Interesante las cosas que decían. Quiero decirles que yo soy esa persona a la cual refería la historia. Entonces vamos a contarles un poco cuál ha sido mi experiencia de vida con todo este tema. La opción que tomé en ese momento fue irme para la FARC. Voy a contarles un poco de dónde vengo, cómo ha sido mi entorno familiar, y los vamos llevando ahí como poco a poco durante el tiempo que tengamos. Bueno, yo nací en la ciudad de Cartagena, nací en la otra Cartagena, esa Cartagena no tan bonita que nos presentan en los afiches de turismo. Nací en la otra Cartagena con muchas dificultades. De hecho, nací en un barrio de invasión. Estamos hablando de los años finales de los 70, principios de los 80. Había una gran, digámoslo así, oleada de asentamientos en algunas ciudades del país que se representaban a través de la toma de tierra, la posesión de tierra. Pues las dificultades de tener una vivienda eran bastante grandes. Mi familia accede a un terreno de estos, mi madre de descendencia campesina, mi padre también, que llegaban a la ciudad a por mejores oportunidades en la vida. Mi padre se separa de mi madre cuando tenía 3 años, y entonces comienza todo un proceso de crianza de mi madre y también con mis tíos. Mis tíos claramente tenían, en los años 80 había una gran influencia de todo este movimiento del Partido Comunista, había también la Unión Patriótica, algunos tíos militaban dentro de la Unión Patriótica, y fui creciendo también en un ambiente en donde se me inculcó mucho los valores como la solidaridad, valores como el servir a los otros. Además que cuando tú estás en un contexto de esto, de un barrio de invasión, donde no hay servicios públicos, donde las condiciones son bastante difíciles, es necesario generar ese tipo de organizaciones, generar ese tipo de cooperativismo para poder salir adelante. La Junta de Acciones Comunales, las juntas de vecinos, etc. Entro a la universidad como a los 16 años, más o menos. Inicialmente la universidad para mí era un reto, pues. Entro a estudiar historia, realmente quería estudiar medicina, pero estudiar medicina es un poco costoso. Entro a la universidad y pues ya había organizado un grupo juvenil dentro del barrio. La idea con este grupo juvenil era quitarle a las drogas y a las pandillas muchos compañeros que habían entrado en ese proceso y que estaban como que eran de la misma generación. Entonces la universidad, el trabajo, pues mi vida lo complementaba entre la universidad, el trabajo y el grupo juvenil. Finalmente la universidad se fue poniendo mucho más intensa y ya era solo la universidad y el trabajo, y fui delegando el tema de la organización juvenil a otros compañeros. Finalmente, cuando estaba como por quinto semestre, yo le llamé a eso como una crisis existencialista. Realmente la cosa se puso muy difícil ya en temas laborales. Estaba bastante, hacía muchas cosas en la ciudad, pero finalmente me costaba rendir dentro de la universidad y también el tema laboral. Finalmente decido retirarme de la universidad. Estoy por fuera de la universidad como 2 años aproximadamente. Regreso a la universidad, pero esta vez ya regreso en una tónica como diferente. No sé, en un momento como que se revive ese tema de la solidaridad, el tema de servicio a los demás, y entro a participar activamente dentro de algunos colectivos estudiantiles dentro de la universidad. En ese momento organizamos un colectivo diferencial, le llamábamos, que no nos
afiliamos a ninguna corriente política en esos momentos. Estaban lo de la juventud comunista, estaba el MOIR, estaba la gente de las juventudes liberales, los conservadores por otro lado. Sin embargo, nosotros creíamos que había que hacer algo diferente y que realmente el discurso de los derechos, de los derechos humanos, el discurso de una universidad pública, había que sacarlo también por fuera de la universidad. Y comenzamos a trabajar y a vincular a muchos compañeros y a decirles, miren, realmente si usted quiere construir ciudad y queremos construir, fortalecer una universidad pública, debemos ir a las comunidades. Nos fuimos a las comunidades y lo que encontramos en muchas comunidades era que había una gran oleada de personas que venían desplazadas por el conflicto armado en unas condiciones bastante difíciles. Comenzamos a hacer todo tipo de denuncias en temas de derechos humanos y asistencia humanitaria inmediata. Pues eran familias enteras viviendo prácticamente a orillas de la Ciénaga de la Virgen en unas condiciones muy difíciles. Incluso dormimos muchas noches dentro de estas comunidades como para entender también ese ejercicio frente al conflicto. Finalmente, el liderazgo se fue asumiendo mucho más. Ya no solo tenía reconocimiento de esas comunidades dentro de la universidad, sino también dentro de otras organizaciones, incluso estudiantiles y sindicales. Terminó siendo representante al Consejo Superior de la Universidad. En el 2003, entre el 2003 y 2004, finales del 2004 más o menos, se viene un tema de unas amenazas generalizadas en la región. Personalmente a mí me llega un sobre de Manila con correo certificado, me llega el sobre de Manila a la casa. Mi mamá me estaba, cuando yo llego de la universidad, mi mamá me estaba esperando con el sobre de Manila y me dice, aquí te trajeron esto, pensando que era un correo normal o un documento normal. Lo abro delante de ella y lo primero que veo es un membrete de las autodefensas de las AUC, en donde me decían que tenía 24 horas para salir de la ciudad si no era declarado objetivo militar. Era algo así como que ya venían por nosotros. Comienzo a llamar a alguna gente cercana que estábamos metidos en el tema de la defensa de los derechos humanos. Lo que me dijeron fue, tú no eres el único que ha sido amenazado, ya tenemos noticias de que tal líder sindicalista lo amenazaron, que eso tampoco fue solo en la ciudad de Cartagena, sino que fue Barranquilla, Sincelejo, Santa Marta, Montería. Fue a nivel de la costa, región norte. Finalmente tenía 23, 24 años, se creó uno un superhéroe, entonces lo que yo decía es que de esta ciudad no salgo. Pensaba que también las amenazas no iban a prosperar más allá de simplemente un panfleto. Seguimos con el trabajo. Las cosas se fueron como que agudizando, y ya nos enteramos que varios compañeros estaban como saliendo. La recomendación era como que mira, esto está difícil de verdad. Algunos compañeros que venían trabajando con el colectivo pues se fueron de la ciudad, abandonaron las carreras y desaparecieron del panorama. Nosotros dijimos que esa era una forma también de intimidar el movimiento estudiantil, y lo que decidimos, un grupo muy, muy pequeño decidimos, fue continuar con el trabajo. Ese continuar con el trabajo significó que un día, saliendo de la universidad, a un compañero lo montaron en una camioneta. Imagínense la ciudad amurallada, 6 de la tarde, mucha gente en la zona, y al compañero lo meten en una camioneta y lo sacan de la ciudad. Comenzamos a hacer todo el trabajo de divulgación y de denuncia, que dio como resultado que a las 24 horas más o menos el compañero fue liberado. Y este compañero lo que hace es llegar hasta mi casa y me dice, hermano, vámonos de acá que nos van a matar. Yo, tranquilízate, y era, vámonos que nos matan, vámonos que nos matan. Finalmente lo que decidimos fue ir hasta Bogotá. En Bogotá hicimos las denuncias respectivas.
la verdad no fue tan, no hubo tanto eco frente a estas amenazas. Lo que nos ofrecieron en ese momento fue un radio. Miré a la funcionaria y le dije, ¿de verdad un radio? ¿Qué hago con el radio? ¿Se lo tiro a la persona cuando venga con el arma a matarme? Finalmente decidimos no aceptar el radio y pues estar en la ciudad muy escondidos, y era como vivir de la caridad también de algunos compañeros que estaban dentro de eso. La verdad, la ciudad no me gustó en ese momento. 16 días duré, dije, no me quedo un día más en la nevera, me devuelvo. Me devolví, seguí con mis actividades, ya un poco más, no tan efusivamente, seguí con mis actividades. Y un día, saliendo de la universidad, recibo una llamada y me dice, flaco, ojo, que hay dos personas muy sospechosas en toda la entrada a la universidad. Cuando yo salí, pues yo lo que le dije fue, pendiente, si las personas salen detrás de mí, avísame. Me dice, flaco, van detrás de ti. Y efectivamente eran dos personas que venían en una moto sin placas y armados además. Entro a un centro comercial, me doy cuenta que también hay una camioneta. Bueno, finalmente entro en un centro comercial y me le fui a estas personas. Volvimos a hacer las denuncias. Y sospechosamente las cámaras de seguridad del centro de la ciudad a esa hora, precisamente a esa hora, no sirvieron. La policía tampoco estaba en el área. Y entro como que también a recordar lo que me decía mi compañero cuando le decía, hagamos las denuncias aquí. Me decía, hermano, pasamos por dos retenes, uno de la policía y uno del ejército, y en ambos retenes grité lo más duro que pude y la camioneta pasó normalmente. Entraba como un tema también de desconfianza, desconfiaba de todo el mundo. Duré escondido en la ciudad 8 días, mientras que estas personas que me ofrecieron irme para Venezuela, era lo más lejos que me podían mandar, era Venezuela. Venezuela, la verdad, no me llamaba la atención en ese momento, no me veía. En Venezuela. Sin embargo, estaba esperando en esos momentos que estas personas me dijeran, está bien, aquí está, te puedes ir para Venezuela, o sea, ya te vas a contactar con alguien. Y la espera se hizo un poquito larga. Finalmente, alguien que yo conocía, identificaba, las universidades, en algunas universidades, por no decir que casi todas las universidades públicas en Colombia, pues estas organizaciones, lo que es la FARC y lo que es el ELN, tienen personas que hacen un trabajo político y organizativo dentro de ellas. Pues uno los identifica, ellos también lo identifican a uno como líder, y obviamente esta persona sabía de mi situación de seguridad, me contacta, me ubica y me dice, hermano, yo le tengo una zona donde usted puede estar ahí un tiempo, apoyando en temas de educación por tu perfil, mientras que se mejora tu situación de seguridad. Le dije sí, pero fue un sí como que este man no me va a resolver nada tampoco. Sin embargo, yo hablé con él a las 5 de la tarde, 5 o 6 más o menos, y a las 5 de la mañana estaba recibiendo una llamada de este personaje diciéndome, empaca en tu morral 2 jeans, zapatos cómodos y 2 camisetas no de mucho color. Te van a recoger a las 7 de la mañana. Empaqué mis 2 jeans, empaqué mi camiseta, iba con una gorra, recuerdo también, porque realmente tenía mucho miedo. O sea, era un tema de, pues también tenía a mi familia muy alejada, yo quise dejar a mi familia alejada, de hecho no les conté en esos momentos a ningún miembro de mi familia dónde me encontraba exactamente, porque sabía que a mi familia la tenían vigilada.
este carro me recoge, sin mayor pregunta, me dicen, ¿usted es el flaco? Sí, yo soy flaco. Era obvio, ¿no? Entonces, me dice, súbete al carro, me llevan a una zona, hago un transbordo, después de cuatro o cinco horas de viaje, hago un transbordo, me montan en otro carro, y a las 7 de la noche, en plena carretera destapada, me dicen, quédese aquí. Me bajo del carro, me recogen dos personas vestidas de civil armados, caminamos monte adentro, y a las, como a las 2 horas, llegamos donde había otro grupo de personas, guerrilleros, como unos 12 más o menos. Al día siguiente volvimos a caminar durante todo el día, y 6 horas después ya estaba frente al comandante del Frente 37 de la FARC. Este señor me recibe muy amablemente, incluso me sorprendió mucho que sabía más de mi tema de seguridad que yo. Yo le dije, bueno, me decía, sabemos que estás en esto, nos vas a apoyar un tiempo en temas de educación por tu perfil. Yo en ese momento me encontraba casi terminando mi pregrado en historia. Los primeros días fueron normales, sin embargo, como al tercer día fue como, venga, tú estás en una zona de conflicto, debes aprender algunas cosas. Entonces, primero fueron armas cortas, después fueron armas largas, ya después fue un poco más de instrucción militar. Finalmente me entregan un camuflado, que les comento, realmente tengo cierta resistencia frente a lo militar, frente a las órdenes, frente al tema de recibir órdenes y de cumplir órdenes por cumplirlas o porque son órdenes. Yo dije, bueno, me entregan el camuflado, lo metí en el morral, y el comandante me dice, ¿y por qué no se ha puesto el camuflado? Entonces me dice, como que no es si te gusta o no te gusta, que tienes que ponerte. Bueno, está bien. Sí, señor. Finalmente, 3 meses estando ahí, me entra el desespero, ya no me hallo, pues el tema de conversar con otro, el tema de leer, el tema de socializar, muchos temas, era muy difícil, además que me hacían bullying, de verdad. Porque era de la ciudad, entonces decían, el citadino, no, me decían el universitario, el universitario que se pierde, de verdad me perdía, que no sabía caminar, sí, me caía cada ratico, por el tema de no saber caminar en el monte, eso tiene su técnica también, de verdad. Le digo, venga hombre, ya ha pasado este tiempo, ¿por qué no me saca de acá? Ya yo quiero terminar mis cosas, tengo un proyecto de vida que quiero culminar. Me decía, todavía tu situación de seguridad está muy complicada, cálmate. Tu familia todavía la tienen vigilada, yo sin contacto con mi familia. Le decía, hermano, lo que pasa es que yo aquí me estoy volviendo bruto. ¿Cómo así? No, porque yo aquí no tengo la posibilidad de leerme un libro. Me decía, yo te los mando a traer. Entonces como, pero sí, si los leo, ¿con quién los comparto? Bueno, yo también me los leo, decía. Finalmente, pues ya había tenido una instrucción militar, ya había tenido una instrucción político, filosófica, que no fue tan profunda, porque realmente el que terminaba dando las clases era yo. Me llama uno, pues me acerco a él y le digo, ya de verdad quiero irme. Entonces me dice, venga, yo te voy a explicar cuál es la diferencia entre los cristianos y las FARC. Yo, ¿cómo así? Sí, la diferencia entre los cristianos y las FARC es que usted no es cristiano, entra, se arrepiente y se salva.
en la FARC, usted entra, se arrepiente y no hay salvación. Entonces era como una clara muestra de que las cosas iban por otro camino. Fueron muchas experiencias difíciles que quisiera resumir con la historia de un chico que conocí dentro del grupo. A este chico me lo presentan en una comisión. Las comisiones eran grupos pequeños que salían del campamento general, iban muy cerca a áreas donde se encontraban campesinos, pues a buscar suministro de comida, también un poco a mirar cómo estaba el área frente al tema de seguridad y todo eso. A este chico le decían Cruz Rojas. Entonces, como, ¿y por qué le dicen Cruz Rojas? Y él decía, no, porque él pasa comida, pasa todos los mandados delante del ejército y el ejército no les dice nada. Pues, un poco lo que hace la Cruz Roja dentro del, pues, del ejercicio militar y todo, de la guerra y todo eso. Tenía la capacidad de moverse por todo eso. Incluso recuerdo que una vez nos llevó un televisor muy pequeño para vernos un partido de Brasil en el 2006. Y un día el comandante me dice, venga, hable con el chico, que el chico quiere entrar. Yo, bueno, está bien. Cuando comienzo a hablar con este chico me doy cuenta que no sabe leer ni escribir, que vive con la abuela, que vive en unas condiciones muy difíciles. Pero cuando llegamos al punto de preguntarle la edad, me dice, tengo 12 años. Y ahí sí hice catarsis con este chico. Le dije, hermano, esto aquí es lo más duro que puede haber en esta vida. Tienes que aguantar hambre. Constantemente tienes que pensar en que en cualquier momento te van a matar. Váyase para su casa. Ya, váyase para su casa. Entonces me decía, no, yo quiero ser guerrillero. Para mí era muy difícil entender cómo un niño de 12 años, después de todo lo que yo le había comentado y después de todo lo que yo le insistí en que se fuera para su casa, seguía soñando con ser guerrillero. Y ahí es donde comienza uno a entender las dinámicas de muchas zonas de esta región. Quizás esa voluntariedad de él no era tan voluntaria. En la medida en que este chico vivía en unas condiciones muy difíciles, no había una escuela en la zona donde él se encontraba. Y finalmente termina diciéndome como, mire, lo que pasa es que yo toda mi vida he visto guerrilla, desde que nací, y yo quiero ser guerrillero. La guerrilla, en los estatutos de la FARC hay un punto donde habla del ingreso a los 15 años de edad. Apoyándome en ese artículo, escribí un informe diciendo, este niño no puede entrar, porque tiene menos de 15 años. Nos fuimos del área. 3 meses después veo al niño entrando a un campamento general con un camuflado mucho más grande que él y un revólver 32 encintado en la cintura. Lo tomo del brazo y le digo, ¿qué has hecho? Y siguió diciéndome, yo quiero ser guerrillero. Me voy donde el comandante y le digo, tiene 12 años, no puede estar acá. Me dice, si puede con el fusil y puede con el morral, es guerrillero. Comienza todo un proceso con él de protección, como enseñarle las letras también, enseñarle a leer y a escribir. Finalmente, un fin de año nos asaltan el campamento general. Hubo plomo, bombas, alcanzamos a salir, salimos los dos, salimos juntos de ese asalto del ejército. El comandante de frente decide enviarnos a diferentes comisiones. A él lo envió en una comisión con otro mando medio y pues yo me quedo con el comandante de frente y nos vamos hacia otra área. Fueron unas épocas muy difíciles, además porque la acción militar fue muy fuerte. De hecho, después me enteré que para ese operativo fueron más de 6.000 efectivos del ejército,
con 1,000 soldados. Y pues el grupo que nos movíamos era un grupo de 47, que finalmente terminamos siendo 35, y eran 6,000 soldados en el área. Bueno, después cuando salí, algunos comandantes del ejército me decían que era, pero ¿cómo lo hacían? ¿Cómo hacían si había tanta gente cercándolo? ¿Cómo se movían dentro del área? Un día Cruz Roja llega con la comisión con que estaba. Pues ya era como que, ¿qué hubo? Y si estás viendo cómo es la situación aquí, ¿por qué no te quedaste en tu casa? Y a mí me gusta esto, fue lo que me dijo. 2 días después de estar ahí, me encontraba en el puesto de guardia, me tocaba la guardia de 4 a 6 de la tarde. Mi guardia era en la avanzada siempre estaba muy, muy delante del grueso del grupo. Faltando un cuarto para las 6, el relevante me dice, ve por tu comida. Ese día recuerdo muy bien que era sopa de arroz, o sea, más agua que arroz, porque estábamos con unas dificultades de alimento muy grandes. Cuando voy con mi olla de agua, con un poquito de arroz, nos cae la primera bomba. La bomba me tira como unos 2 metros de distancia, me reviso, estoy bien, y salgo a resguardarme. El avión da una próxima vuelta y tira otra bomba. En ese irme a resguardar, llegan 2 guerrilleros más, uno muy mal herido. Me dice como que vamos, lo dejamos en un árbol, le hicimos ahí un torniquete porque estaba muy mal de verdad. Y de pronto la otra persona que sale es un mando medio. Entonces me dice como que vamos. Una forma de sacarle el cuerpo fue decirle, no sé dónde dejé mi fusil. Me dice, aquí está el mío. Y ves adelante. Entonces como que, hey, nos van a matar. Hey, nos van a matar. Sigue. Continuamos. Y cuando llegamos fue un desastre de verdad. Había mucha gente muerta. Comienzo a revisar, a auxiliar gente. Y encuentro a Cruz Roja también tirado en el suelo pidiendo auxilio. Pues lo cargo. Aún retumban en mi cabeza sus palabras, ¿no? Como que estoy arrepentido por la decisión que tomé. Me decía, te hubiera hecho caso, me hubiera quedado en mi casa, pero hoy no me dejes morir acá. Le dije, no te preocupes, de aquí salimos. Cuando íbamos saliendo, se me desmaya, le tomo el pulso y el niño muere en mis brazos prácticamente. Inmediatamente dejo al niño sobre el suelo. En este tipo de operativos, después de un bombardeo viene un barrido. Cuando hay barrido es porque hay tropa por tierra. El helicóptero entra y comienza a rafaguear el área. Cuando comienza el helicóptero a rafaguear el área, yo con el niño ahí, los dos otros guerrilleros que habían quedado de pie me gritaban, flaco, vente por este lado, vente por este lado. Y en un momento dije, esto no puede estar pasando, que un niño como Cruz Roja muera en estas condiciones. Lo que hice fue correr hacia otro lado, como que les dije, voy por el otro compañero que quedó allá. Claro, llegué donde estaba el otro compañero y lo encontré muerto. Finalmente me quedo ahí en el área, escucho cuando entra el ejército, celebra por la muerte, porque ahí muere el comandante del frente, celebra por la importante baja que habían dado. Al día siguiente muy temprano me levantan los ruidos de la motosierra haciendo el helipuerto para recoger los muertos y traerle más suministro a los soldados. Y comienzo a tener una lucha interna en donde me entrego, no me entrego, me entrego, no me entrego.
finalmente decidí no entregarme en el momento porque teníamos la información que nos llegaba frente a lo que estaba pasando y lo que hacía el ejército era que si te retenían, si te capturaban o si te entregaban, te torturaban, en algunos casos te tiran del avión, muchas cosas. En algún momento escuché a una mujer hablar y como que me llenó como que de confianza, como que aquí sí fue, me voy a entregar. Cuando estoy en el impulso de tomar para salir de la trinchera donde estaba, esta mujer siguió hablando y decía como que estos guerrilleros, pi, 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 pi. Y yo no, realmente aquí no, tampoco fue. Me voy para mi casa. Terminé caminando como 3 días aproximadamente. Había mucho ejército y era sacarle el quite a las unidades que estaban por tierra. Finalmente, sin tomar agua, sin comer, porque el agua allá es bastante difícil, en un momento creo que me descuidé, perdí concentración por el tema de la sed y terminé buscando un pozo con agua. Cuando me di cuenta, estaba frente a 2 soldados. Fue ahí como que, y ya no podía ni retroceder, ni. Entonces fue como que los dos, realmente los 3 quedamos paralizados. Que no se sabía quién tenía más miedo, si los 2 soldados o yo. Porque además sus fusiles habían quedado detrás mío. Entonces era como que nuestros fusiles están allá y este man está aquí en el medio. La actitud mía fue como, hermano, cojan sus fusiles que yo lo que quiero es irme para mi casa. Así fue, ellos recogieron sus fusiles, me revisaron, me dijeron que si venía con más gente, yo salí solo. Comienza todo el proceso de entrevista, de preguntarme de que con quién estaba, de que con quién andaba, qué hacía. Finalmente me hablan de un proceso de reintegración. En ese entonces estaba a cargo de la Alta Consejería para la Reintegración. Yo le digo que sí, hagámosle. Hagamos ese proceso de reintegración. Tienes la posibilidad de hacerlo, me dijeron, en Barranquilla, en Bogotá o en cualquier otra ciudad. Pues yo decidí que fuera en Bogotá. En Bogotá estuve aproximadamente 1 mes en un hogar de paz. El primer día que me metieron al hogar de paz, no dormí en un cuarto porque estaba muy lleno. Y al día siguiente me dijeron, vas a dormir en este cuarto. Y en el cuarto habían ex desmovilizado del ELN, desmovilizado de FARC y habían desmovilizado de los paramilitares. Y yo, ¿cómo? ¿Me van a meter con estos manes acá? Finalmente los pelados también como que contando historias, contándonos. Esa noche pues contamos muchas cosas de lo que habíamos vivido dentro del conflicto. Fue un ejercicio también muy chévere porque al final lo que entendimos es que somos seres humanos, que estábamos metidos en un conflicto y que quizás a ellos le pudieron haber dado la orden de matarme o alguna cosa. Terminamos siendo compañeros de cuarto y cuidándonos también. Al mes me dicen, me certifican, el proceso de DDR estás ahí un mes mientras que hacen toda la investigación si realmente tú perteneciste a un grupo armado. Eso lo hace el CODA, que es el Comité para la Dejación de Armas. Me entregaron la certificación y me dijeron, usted puede hacer su proceso de reintegración, puede presentarse en estas oficinas inmediatamente. Fue meterme muy al sur de la ciudad, muy arriba en los cerros, un ambiente bastante, bastante pesado. Mi primer trabajo fue en temas de construcción. Recuerdo muy bien que ni me pidieron pasado judicial, ni me pidieron experiencia de trabajo. Lo que me dijo el tipo es, si puedes con la pala y puedes con una bolsa de cemento, hermano, eres apto, entra. Ahí trabajé como unos 7 meses. Sin ninguna expectativa también de qué hacer, sino era seguir ahí y un poco lo combinaba mi trabajo, asistía a los talleres psicosociales que en esos momentos se daba. Pero en alguna ocasión también comencé a soñar y a mirar lejos. Entonces desde los edificios soñaba con salir desde la construcción donde estábamos. Había muchos edificios
ahí enfrente, y veía a la gente salir con sacos, corbata. Entonces era como que algún día podría lograr tener un trabajo importante y salir de un edificio de eso. Hoy salgo todos los días de un edificio así en Bogotá. Tengo dos trajes, hoy me puse uno de ellos. La corbata no me gusta mucho, de verdad. De hecho, la cargo en el bolso. Y comienzo a reconstruir mi proyecto de vida y lo aterrizo cuando me entero que voy a ser padre. Mi hijo nace en Barranquilla. Eso es otra historia que les contaré después, de cómo, estando en Bogotá, mi hijo nace en Barranquilla. Me devuelvo a Barranquilla a seguir mi proceso de reintegración. En Barranquilla hice de todo también, desde vender chorizo, vender butifarra, vendí helados, monté un negocio de helados y me dan la oportunidad de poder entrar a estudiar al SENA, a ser un tecnólogo en administración de empresas. También era un reto volver a un aula de clase. Recuerdo que el primer día que nos estábamos presentando, me dice el instructor como que venga, preséntense. Pues yo como un poco para impresionar, digámoslo, creo que sí, le dije, fue como que yo soy comerciante. Entonces me dice, venga, ¿y su negocio está registrado en la Cámara de Comercio? Y yo, no. Entonces tú eres un rebuscón. Que claramente sí, soy un rebuscón, de verdad. Me rebusco la vida, y eso era lo que hacía en Barranquilla. Finalmente me graduó como tecnólogo en administración de empresa. Entro a hacer las prácticas en una universidad. En esta universidad me va muy bien. Me va tan bien que me hacen un contrato por un año. Una vez me llama a la universidad y me dice, usted puede tener la posibilidad de terminar su carrera. La verdad, al principio dije, me negué. Dos compañeros me dijeron como que, hágale, hermano, termínela. Pasé la solicitud, como que eso no me la van a aceptar. Me la aceptaron, me dijeron, haga un semestre de actualización y presente la tesis. Presenté la tesis, hice la historia del barrio donde crecí, con las narrativas, a partir de las narrativas de las personas que vivían y que fueron los fundadores del barrio. Y esa fue mi tesis. Y me gradué en el 2012 como jamás soñé que me iba a graduar. O sea, yo creía que iba a reclamar mi diploma por la ventanilla, y no, fue con toga y birrete. Yo, genial. 2013, la ACR abre una convocatoria a partir de una sugerencia que le hace otro país que también trabaja en temas de reintegración. Le dice como que, venga, si ustedes como ACR están buscando la forma de que el empresario contrate personas en proceso de reintegración, pues ustedes deberían contratarlos primero, porque esa sería una carta de presentación y de confianza al sector privado. Abren esta convocatoria, me proponen hacer esto, y decidí que era la oportunidad perfecta para poder hacer muchas cosas que me gustaban. Y una de esas cosas también vuelve a mi mente, vuelve este niño Cruz Roja, como que es la posibilidad de poder hacer cosas para que historias como la de Cruz Roja no se repitan. Me metí a hacer a muchos proyectos. Uno de los proyectos que acompañé fue el de prevención de niños y niñas a grupos armados. Fue Man Bruno va a la guerra. En el 2014 me llama la ACR y me dice que me venga a que vaya a trabajar a Bogotá. Y el 2014, créanme, fue el año. Un día me dice mi jefe que si era católico. Me bautizaron, hice la primera comunión, pero tengo ratos que no voy a la misa. Me dice, no, prepárese porque va para una comisión que va a hablar con el Papa. Y yo, ¿de verdad? Y efectivamente, a la semana siguiente, estaba montado en un avión, íbamos otra compañera desmovilizada de la FARC y una amiga
Sandra se llama, que hace trabajo, que tiene una empresa y contrata personas, a personas desmovilizadas, personas en proceso de reintegración, pero lo interesante es que esta persona fue víctima del conflicto y hace una labor loable dentro de esta región. Desde ahí se mandó un mensaje de reconciliación y de paz para el país. Le dijimos al país que es necesario reconciliarnos, es necesario hacer todos estos procesos para comenzar a construir paz en el país y sobre todo comenzar a cerrar círculos de violencia en Colombia. Un mes después estaba nuevamente montado en un avión rumbo a Dublín, Irlanda, a hablarle a más de 2.000 jóvenes que hacían parte de, pues que iban a Wonderworld, que es uno de los eventos que más reúne jóvenes después de los Olímpicos, a también a contarles que en Colombia estábamos haciendo muchas cosas interesantes frente a la construcción de paz. En 2015 me casé, mi esposa también es desmovilizada de la FARC, con una historia muy difícil. Ella fue reclutada a los 12 años, sin embargo hoy lo que le contamos a nuestros hijos es que es posible cambiar muchas cosas en Colombia. Hoy estoy aquí en Boston, en Harvard. Le decía a alguien en Colombia como que, miren, yo quiero hacer una maestría en educación, en construcción de paz, una maestría que me permita hacer lo que me gusta, que es la docencia y el tema de la investigación. Pero si eso no lo logro, ya con haber estado aquí, gloria a Dios. Mil gracias de verdad, mil gracias a todos por esta oportunidad y nada. Muy emocionado porque este tipo de espacio necesitamos a mucha gente comprometida con esto, incluso los que están por fuera también. Muchas gracias. Vamos a concluir la sesión con la intervención de Joshua Mitrotti, que es el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Y vamos a tener un espacio muy breve de preguntas, si lo podemos hacer al final. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. ¿Me oyen? ¿Se está oyendo bien? Bueno, perfecto. Pues gracias, Regis, por esa exposición. Como siempre, extraordinario embajador de esta política pública, una política pública que se basa en una premisa fundamental y es conectarnos humanamente con seres humanos como Regis. Regis es la muestra representativa de muchos y muchas colombianas que por muchas circunstancias, y Regi ya les contó alguna, le tocó tomar las armas, le tocó irse a un grupo armado ilegal y le tocó desarrollar una vida que afortunadamente muchos de los colombianos que están en ese auditorio no hemos tenido que vivir, pero también lo tengo que decir que desafortunadamente, porque si nosotros nos tocara esas circunstancias, probablemente hace rato la situación se hubiera resuelto en Colombia. Este es un modelo que venimos implementando en Colombia desde hace 13 años, que venimos aprendiendo sobre las potencialidades de las personas que salen de la guerra, pero también de sus dificultades y sus barreras que se enfrentan. Contarles que este es un modelo particular en Colombia. Primero porque se ha construido desde una visión técnica y no política.
Yo no hago parte de ningún partido político, lo digo con orgullo. Yo soy una persona que ha hecho una carrera en lo público, pero siempre desde un enfoque técnico en torno a la guerra, en torno a defender los derechos humanos, a promover la defensa y el respeto del derecho internacional humanitario. Y eso me ha permitido en los últimos 15 años desarrollarme y llegar a la posición donde hoy estoy. Dos, es una política que se construye con una premisa fundamental, es construir sobre lo construido. Realmente aprovechar estos 13 años, los tres directores que me antecedieron en esta tarea tan importante y tan humana, como lo son Juan David Ángel del año 2003 al año 2006, Frank Pearl del año 2007 al año 2010, estudiante de la universidad donde ustedes se encuentran, Alejandro Eder del 2010 al 2014 y yo desde el 2014 hasta cuando lo decía el presidente de la República. Tercer elemento importante es que nos conectamos con los hombres y mujeres que están aquí, entendiendo que esta es una, no es una historia de buenos o malos, que esta no es una historia de blanco o negro, esto es la historia de Colombia, una historia que ha estado atravesada por la ilegalidad y por la violencia en los últimos 200 años o más que llevamos como vida independiente. Decirles además que esta no es una política antisubversiva. Esta no es una política que se diseñó para atender a las personas que han salido de las autodefensas unidas de Colombia, como en muchos casos se dice. Esta es una política que se ha construido para realmente entregar oportunidades a hombres y mujeres que quieren construir nuevas habilidades y que se quieren desempeñar de forma distinta en el ejercicio de la ciudadanía y que nos permita profundizar la democracia colombiana. Lo hacemos en un modelo no asistencialista, en un modelo condicionado que puede durar hasta 6.5 años, un modelo que promueve el tránsito, el acompañamiento del tránsito de hombre combatiente a hombre ciudadano, que no es un tránsito imposible, pero es un tránsito que tiene que tener unas estructuras, unas dinámicas y unas metodologías para asegurar, por ejemplo, que en Colombia se han desmovilizado en los últimos 13 años 59.000 personas, 49.000 de ellos ingresaron de forma voluntaria a esta política. Esta no es una política obligatoria, sino voluntaria. Una de las premisas fundamentales para asegurar el éxito de esta política es que las personas tengan una vocación y un deseo de cambio. Nosotros no somos otra cosa que un instrumento, un vehículo para que ellos aprovechen esas oportunidades para salir adelante. De ellos, como les decía, el 46% fue reclutado o dice haber sido reclutados como menores de edad. Edad promedio de reclutamiento en Colombia, más o menos 11 años. Tiempo promedio de permanencia en los grupos, 15 años. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes no creen que va a ser muy complicado para una persona que durante 15 años no vio a su familia retornar al seno de su familia si no hay un acompañamiento serio y estructurado? Eso es justamente lo que hacemos en reintegración, acompañar que ese tránsito sea lo más responsable y que nunca se desencadenen nuevos procesos de violencia y de ilegalidad. Decirles que el 90% de la gente que recibimos llegó afectada psicológicamente. Con esto no quiero decir que están locos o que estaban locos. Quiere decir que producto de haber estado expuestos a contextos de violencia, tiene unas afectaciones que afortunadamente, con un modelo que dura hasta por 30 meses, logramos que el 93% de ellos superen esa afectación y se puedan reincorporar a su familia, a su comunidad, a un empleo, a la participación en diferentes manifestaciones culturales, políticas, sociales de Colombia. El 75% de la gente la recibimos como analfabeta funcional. Eso quiere decir que de pronto muchos de ellos sí pasaron por el colegio, pero desafortunadamente por haber estado expuestos tanto tiempo a una situación de guerra y no haber utilizado ese conocimiento, se les olvidó. Hoy, afortunadamente, el 82% de la gente que tenemos en el proceso ya no es analfabeta. Ojo a estos datos: 22.000 personas, producto de su esfuerzo personal, superaron la básica primaria. 14.000 hoy son bachilleres. 2.900 personas hoy están estudiando educación superior. Y 500 desmovilizados hoy son profesionales. Tercer componente fundamental de nuestra intervención es
es todo el enfoque de formación vocacional. Nosotros no queremos que todos lleguen a ser universitarios como Regis. Nosotros queremos que ellos lleguen hasta donde pueden. Ojalá todos tengan por lo menos un curso técnico y los que puedan avanzar más un tecnólogo o llegar al estadio en que está Regis, que hoy es profesional universitario. 26.000 personas se han capacitado en el SENA, el Instituto Colombiano para Formación para el Trabajo Práctica, en donde hoy les puedo decir que 26.000 personas están ocupadas de las 49.000 que ingresaron. El 53% de las personas que ingresaron a la política de reintegración hoy tienen una ocupación formal. Hoy están trabajando. ¿Cuál es el gran desafío? Que el 73% de ellos está en la informalidad y un 38% está en la formalidad. Uno de los avances importantes que quiere asumir la agencia es poder combatir la informalidad en Colombia, que no es ilegalidad, pero que puede llegar en ciertos escenarios a estar cerca. Y por último, nuestra intervención se basa en las garantías de no repetición, en donde hay una reflexión profunda en poder gestionar nuestro pasado violento como nación. Como les dije, esta no es una historia de buenos y malos. Desafortunadamente, cuando uno vive en una sociedad en confrontación con unos niveles de inequidad tan importantes como tiene la sociedad colombiana, pues uno no puede decir que uno es un buen ciudadano. Simplemente uno puede decir que uno tuvo más oportunidades que el resto de los ciudadanos. En ese marco, lo que tratamos de hacer es que el desmovilizado pueda hacer las paces, uno con ese pasado, y que pueda realmente hacer unos ejercicios de reconciliación con las víctimas, con las comunidades receptoras, con la institucionalidad, con el sector privado, con los medios de comunicación. Uno, que permita visibilizar el aporte del desmovilizado y del participante del proceso de reintegración a construir un nuevo país. Y dos, a romper la estigmatización que sigue siendo una gran barrera. Eso es un poco lo que tenemos hoy como enfoque de política de reintegración. Muy rápidamente se lo conté. Ahí tienen ustedes una presentación que enviamos. Desafortunadamente yo no pude viajar a estar con ustedes por temas de restricción presupuestal, pero tengo la fortuna de estar aquí hablando en directo con ustedes. Y para concluir, decirles que esto se compara con la cárcel. La cárcel en Colombia vale 18 millones de pesos. Tener una persona un año en una cárcel en Colombia sin ningún tipo de intervención distinta a proveer el cupo, a garantizar la seguridad, los servicios públicos y la alimentación de ese preso. ¿Saben ustedes cuál es la tasa de éxito de una cárcel en Colombia? De 10 personas que van a una cárcel en Colombia, 7 vuelven a ser capturadas al cabo de 3 años de haber sido liberadas en delitos más complejos de los que fueron puestos en el sitio de reclusión. Pero esto no es un caso solamente para Colombia. ¿Sabían ustedes que la tasa de éxito de la cárcel en Estados Unidos apenas es el 34%? Es decir, el 66% de los reos en Estados Unidos, luego de salir de cárcel, vuelven a delinquir. La reintegración vale, con todo lo que le entregamos a los desmovilizados, 5.800.000 pesos. Y tenemos una tasa de éxito del 76%. Solamente un 24% de nuestra población ha reincidido o está en riesgo de hacerlo. Y esto se debe en muchos casos a externalidades propias del proceso. Déjenme contarles un poco de qué se trata. Por ejemplo, al paramilitarismo lo desmovilizamos en un proceso polémico del año 2003 al año 2006. ¿Qué proceso de negociación no es polémico? Pregunto yo. Ellos se entregaron, 36 mil hombres se entregaron. Inicialmente como Estado pensábamos que eran 12 mil personas en armas. Se entregaron 36 mil personas y entregaron más de 17 mil armas. Ayudaron a encontrar dónde están 6.550 colombianos asesinados en el marco de la guerra. Un año después, la Corte Suprema y la Corte Constitucional, que afortunadamente en Colombia son independientes, establecieron que los delitos por los que habían desmovilizado a las autodefensas no eran delitos políticos, sino delitos comunes. Eso implica, al día de hoy, que todos los desmovilizados de las autodefensas tendrán que ser investigados, juzgados y hallados responsables, es decir, condenados, con lo que eso implica, por parte de la justicia colombiana. Pregunto yo,
¿De qué sirve haber estudiado durante los últimos 12 años, haber construido un entorno familiar que protege a su niño, una familia, haber decidido estudiar una universidad para en últimas, de pronto no pagar cárcel, porque ese es un beneficio que reciben, pero sí terminar para el resto de la vida marcados por sus delitos, por haber participado de un grupo armado ilegal, y inhabilitados para ejercer un cargo público con el Estado y tener unas barreras de acceso al sistema productivo del sector privado, porque el privado, una empresa no va a contratar a una persona que participó en extorsión, que participó en secuestro, que portó armas. Eso es lo que hacen los grupos armados en Colombia. Así que creo, sin lugar a dudas, que la Agencia Colombiana para la Reintegración hoy tiene un modelo de reintegración que es un pilar, un modelo, un referente para el mundo. No hay política de resocialización más eficiente, más efectiva que la que ha implementado Colombia en los últimos 13 años. Muchas gracias. Para respetar el siguiente panel, solo tenemos espacio para dos preguntas. Así que, ¿quién quiere hacerle alguna pregunta a nuestros panelistas? Buenas tardes para los dos. Muchísimas gracias por ambos testimonios. La verdad, fueron muy sentidos y pues, le ayudan a toda esta audiencia que en su mayoría a veces hemos estado un poco alejados de la realidad. En realidad, valga la redundancia, entender lo que es estar en un conflicto. Algunas de las críticas más grandes que tiene el proceso por el que pasa Colombia es utilizar una palabra que no convence a todo el mundo, y es la palabra paz, proceso de paz. Y creo que esa sola palabra genera muchas dificultades, genera muchos debates. Para no extenderme, quisiera saber qué es la paz para una persona que se reintegrado y qué es la paz para una persona que ha vivido un proceso de, como el que han vivido en Timor. Entonces, pues esa es mi pregunta. Gracias. Creo que el tema no es la palabra. Creo que el tema es todo lo que le hemos agregado a esa palabra, ¿cierto? Que definitivamente no hay una definición única, que todos entendemos la paz de manera diferente. Ahora, lo complicado es tener a un país dividido por la paz. Es paradójico, ¿no? Donde pues, todos entendemos que es necesario tener un país sin conflicto, un país que ha atravesado por un conflicto de más de 50 años, ya es necesario parar eso. Para mí la paz en estos momentos es mi familia y es lo que hago por otras personas. Para mí eso es paz. Para mí paz es poder ayudar a otras personas, es poder ayudar a estas nuevas generaciones a no cargarlas con los odios que hemos cargado durante más de 50 años. Eso es paz para mí. Thank you. What is peace? Peace is a very, in our case, I joined the youth movement from a young age. I was about 13. And many of the experiences we shared, and even my friends, many of them joined the movement because there was no dignity, because there was a lot of people who felt that they have been deprived from the opportunity to live with dignity. So in the sense, I think, what is paz? Paz, peace is not just a simple state of mind, the absence of war,
But I think peace is the opportunity to grant the opportunity of life in which anyone can live to the fullest and with dignity, not to be tortured, not to be. As a child, what was the saddest part about the absence of peace is to see when your parents are being humiliated and being told to swim in a pool to look for a fish, and told that if he could find that fish, he could have been he would be liberated. But in fact, there was no fish in that fish pond. And I think that state of torture, state of mind, is the absence of it, I think, is what it's all about. Thank you. Bueno, yo muy rápidamente les digo para mí qué es la paz. La paz es la posibilidad de superar este conflicto que lleva más de 50 años, pero que cuando uno lo estudia puede llevar más de 200 años en guerra esta nación. Sin duda, también creo que hay que prepararse que el espacio de la paz no es la ausencia de conflictos, es la transformación de los conflictos. Yo creo que con la firma de la paz con las FARC y ojalá con el ELN, en Colombia no va a desaparecer ni el narcotráfico, ni la minería ilegal, ni el contrabando, ni el robo de celulares que tanto afecta a las ciudades. Creo que es una oportunidad para Colombia, para construir una sociedad que permita la equidad social, que permita la movilidad social y que pueda, sobre todo desde dos servicios fundamentales, la salud y la educación, promover una transformación profunda del país. Pero no se les olvide este dato tan aterrador. El último año en Colombia hubo 14.000 muertas violentas. Solamente 2.000 responden al conflicto armado. Bueno, muchas gracias a Joshua, a Fidelis y a Regis. Gracias a todos por estar acá. Un aplauso para los participantes. Sí. Bueno, la conferencia todavía no se termina, queda todavía un espacio, pero ese espacio es un taller que tiene una inscripción. A aquellos que se hayan inscrito al taller, al final les daré las instrucciones y bueno, pues por segundo año consecutivo me dan la chance de cerrar la conferencia. Muchas gracias por la confianza. Y bueno, pues en nombre de las asociaciones queremos agradecerles a todos los colombianos, colombianas y colombianistas que acompañaron la conferencia en los distintos escenarios acá en Boston y Cambridge, y la gente que nos acompañó a través del live streaming. Pues es la respuesta de esta comunidad la que permite que las asociaciones de todas estas universidades nos reunamos con el fin de tratar de entender y discutir nuestra labor como estudiantes y ciudadanos colombianos en el exterior, y cómo materializar esa responsabilidad en la conferencia. La motivación que todos los organizadores compartimos y que encarnamos desde nuestras diferentes disciplinas, experiencias y exploraciones personales es esa, y la conferencia es un poco el vehículo que utilizamos para mostrar esa visión de nuestra labor. En esta edición de la conferencia tuvimos muchas conversaciones que gravitaron sobre todo alrededor de los posibles futuros de Colombia. Y en las muchas divagaciones, polémicas, acuerdos y la apropiación como el eclecticismo de esa diversidad, pues enfocamos la conferencia en una variedad de temas que permitieran pensar a Colombia no solamente a través de las ramificaciones del conflicto, que en muchos sentidos se ha convertido en la carta de presentación del país en el exterior. Pues en esta conferencia tuvimos hablamos de arte escrito, pintado, cantado, tejido, versado, esculpido. Se habló de la ciencia enseñada, investigada, cuantificada, cultural, las migraciones, las ciudades, el movimiento, las cifras, las estadísticas, el posconflicto, cómo financiarlo, cuáles son sus recursos, cuáles son sus actores, las dinámicas y los desafíos que eso presenta, la empatía, el perdón, la verdad, el dolor, la reconciliación, y bueno, pues todos esos son ingredientes de un pasado, de un presente y sobre todo de un futuro para Colombia, en el que pues todos buscamos aportar un granito de arena, o como
vimos en el documental de las tejedores de Mampuján y en las ilustraciones de Líbano, de Liev, pues dar una puntada que ayude a reconstruir ese tejido social de nuestra sociedad. Así que, bueno, esperamos que estos 5 días les, pues, nos hayan dejado a todos muchas cosas para aprender, muchas cosas para recordar, pero sobre todo mucha esperanza y muchas preguntas, una llamada a la acción. Nosotros como grupo organizador nos vamos con alegría y tranquilidad de haber podido entregar un evento que creemos fue de calidad y relevante y que tuvo, pues, muchos momentos increíbles como el que vimos en este último panel que hablan por sí solos y que esperamos que den cuenta de esa responsabilidad del que les hablaba como estudiantes ciudadanos que tenemos. Por último, pues darle las gracias a todas las organizaciones que apoyaron a la conferencia, al Boston University Department of History of Arts and Architecture, al David Rockefeller Center for Latin American Studies, the Association of Student Activities Large Event Fund at MIT, la Asociación de Colombianos en MIT, the Fletcher School Latin American Group en la Universidad de Tufts, la Asociación de Colombianos en Boston, la Sociedad de Estudiantes Colombianos en Harvard, la Universidad de los Andes y el Boston University Pardee School of Global Studies Latin American Studies Program. Como ven, esto fue un esfuerzo de harta gente. Agradecerle, pues, a todos los panelistas, a los invitados, a la gente que vino a exponer sus visiones y que hicieron un esfuerzo por hacer realidad esta nueva edición de la conferencia. Gracias al equipo de voluntarios de la conferencia, a los distintos miembros de los comités organizadores, a nuestro traductor simultáneo que nos acompaña por segundo año consecutivo, muchísimas gracias. Y bueno, los invitamos a que nos envíen sus comentarios, sus críticas y en especial ideas para la edición del año que viene. Háganselas llegar a cualquiera de los miembros del equipo organizador o al correo info@colombianconference.co. Y bueno, los que van a participar en el taller de migraciones, diáspora, ciudades y territorio, el taller ya va a comenzar pronto. El salón es el, creo, S030, ¿sí? No sé cómo se llama, pero si salen y voltean a la izquierda, es el que tiene las luces bonitas, es fácil de llegar. Y bueno, muchas gracias a todos y nos vemos entonces en la 5ª edición de la Conferencia Colombiana en el 2017. Gracias.